Las joyas heredadas pueden pasar de generación en generación como parte de la distribución de una herencia tras el fallecimiento de un ser querido. Aunque estas piezas suelen tener un valor sentimental incalculable, si decides no conservarlas, ya sea por preferencias personales o incluso por necesidades financieras que requieren dinero rápido, siempre tienes la opción de venderlas para obtener un ingreso significativo. Por ello, en este video te ofreceré una guía detallada para la venta de joyas heredadas. Te presentaré diversas alternativas donde puedes ofrecerlas y te proporcionaré información sobre el funcionamiento de cada establecimiento, junto con algunos consejos para asegurarte de obtener el máximo beneficio posible. Antes de tomar cualquier decisión sobre las joyas heredadas, es crucial comprender su verdadero valor en el mercado. Este proceso implica evaluar diversos aspectos, desde el valor material determinado por los metales y piedras preciosas hasta su atractivo estético y posible antigüedad. Una estrategia útil es investigar los precios de joyas similares en línea, aunque la opción más confiable siempre será recurrir a servicios profesionales de tasación, ya que te proporcionarán una valoración ajustada a las condiciones del mercado actual. Ahora, ¿dónde puedes vender tus joyas? A continuación mencionaré algunas de las opciones más comunes a las que sueles recurrirse, pero eres tú quien debe elegir lo que más te convenga. Casas de empeños. Si necesitas dinero rápidamente, pero no quieres desprenderte de tus valiosas joyas, considera acudir a una casa de empeño. Allí puedes obtener efectivo al instante, ofreciendo tus piezas de joyería como garantía. Después tendrás un breve periodo para pagar el préstamo con intereses y recuperarlas. Ten en cuenta que si no cumples con el pago en el plazo acordado, el prestamista retendrá tus joyas e intentará venderlas. Siempre asegúrate de comprender completamente los términos del acuerdo antes de comprometerte. Casas de subastas. Estas salas actúan como intermediarios en la compra y venta, facilitando la transacción entre el vendedor y el comprador final mediante una venta pública. 425 euros. Si optas por la subasta, debes contactar con la sala para que evalúen y tasen la joya y luego acordar de mutuo acuerdo el precio inicial de salida. En estos sitios se ofrece una amplia publicidad a nivel nacional e internacional a través de catálogo, lo que atrae a compradores interesados en la joya y dispuestos a pujar más, no solo por su valor material, sino también por su diseño y antigüedad. Esto podría aumentar las posibilidades de obtener un buen beneficio. No obstante, es importante tener presente que las comisiones que cobran las salas de subastas se calculan sobre el precio final conseguido y suelen variar entre un 15 y un 20%. Otra desventaja es que el proceso de subasta puede ser prolongado, extendiéndose hasta aproximadamente 2 meses. Adjudicado. Establecimientos de compra y venta de oro. En estos locales, conocidos como Compro Oro, puedes obtener dinero en efectivo al instante. Sin embargo, su valoración se basa únicamente en el grado de pureza del oro y la cantidad de este, sin considerar diseño, estética, marca o valor histórico de la joya. Por tanto, es esencial realizar una evaluación detallada de tus joyas heredadas antes de venderlas por peso. De esta manera podrás determinar si recibes solo efectivo basado en eso o si podrías obtener un valor adicional por otros atributos. Además, ten en cuenta que las joyas que se llevan a vender a estos puntos se enviarán a fundición, lo que conlleva la pérdida de estas y con ello su historia para siempre. Tiendas especializadas en joyería. Estos establecimientos se centran en la compra y venta de joyas antiguas, y muchos de ellos ofrecen servicios de tasación gratuitos y sin compromiso alguno. Estas joyerías valoran integralmente cada pieza, examinando no solo el valor material, sino también su estado de conservación, diseño, marca y antigüedad. Por lo tanto, considerar estas opciones puede garantizarte un proceso de venta beneficioso y transparente, ya que tus joyas estarán respaldadas por la experiencia y el conocimiento del mercado de estos profesionales en joyería. Venta directa a particulares. Una gran ventaja de vender tus joyas directamente a un particular es que eliminas intermediarios, lo que te brinda mayor control sobre el precio y la negociación, permitiéndote ajustarlo según tus necesidades y preferencias. También puedes considerar vender tus joyas en plataformas en línea para llegar a un público más amplio. En redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok encontrarás comunidades interesadas en joyería donde podrías promocionar tus piezas. Además, en muchos países existen aplicaciones de venta de segunda mano como Wallapop, Vinted y Mil Anuncios en España. Estas plataformas permiten acuerdos rentables entre compradores y vendedores, posibilitando conexiones directas y negociaciones.
Si decides vender tus joyas a través de estas aplicaciones, es muy importante que tomes fotos de calidad. Esto no significa que necesitas una cámara profesional, solo tómate tu tiempo para enfocar bien la pieza que deseas vender. Evita limitarte a una sola imagen en el anuncio. Toma varias fotos de diferentes ángulos y elige la mejor para la portada. Si no dispones de ninguna cajita de presentación, puedes agregar elementos llamativos para atraer la atención, pero asegúrate de mantener la elegancia de la joya. También es recomendable incluir una foto con ella puesta para que los compradores puedan apreciar cómo luce. Por último, no olvides dejar en la descripción toda la información relevante sobre la joya, como la pureza del metal, su peso en gramos, su tamaño, talla y su estado estético. Ser transparente con tu anuncio generará confianza en los posibles compradores y aumentará tus posibilidades de venta. Espero que el vídeo haya sido de gran ayuda para ti. No olvides dejar un like y comentar cuál opción te ha parecido mejor. Te deseo mucho éxito en tu búsqueda del destino perfecto para tus hermosas joyas. Buena suerte y hasta pronto.